rumbo a las presidenciales 2024. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias EBTV. Un placer para mí acompañarles, les saluda Alejandra Gómez. Iniciamos con la información más resaltante a esta hora. Al menos dos personas han perdido la vida en Venezuela por las intensas lluvias generadas por el paso del huracán Beryl de categoría 5 por las costas venezolanas. El par de fallecidos, al igual que al menos cinco desaparecidos, residían en el municipio Montes del estado Sucre, donde se desbordó el río Manzanares y cuyos accesos desde Cumaná y el estado Monagas están impedidos. Poblaciones como Carúpano y Cumanacoa, ambas también en Sucre, reportan inundaciones a esta hora, y es que de acuerdo con las autoridades locales, más de 6.000 viviendas se han visto afectadas directamente. Los sectores más golpeados en la entidad son la Fragua, Barrio Blanco, Avenida José Antonio de Sucre, Las Tinajitas, Trincheras, Los Cedros y Palanque. Según Protección Civil, el Colegio Luis Ramos fue habilitado para recibir a los damnificados. Y el paso del huracán Beryl ha dejado una estela de destrucción en Nueva Esparta. Así lo señaló Aldo Pustucci, director general de Protección Civil. El ciclón ha provocado la caída de árboles y ha afectado viviendas en la región. En Antolín del Campo se registraron al menos cuatro árboles caídos e igual número de viviendas afectadas en estas últimas horas. Tres sufrieron daños en sus techos debido a las fuertes ráfagas de viento, mientras que un árbol cayó sobre la cuarta. Además, un árbol fue derribado en la Plaza Bolívar de Por la Mar. Autoridades también informaron que las restricciones de vuelo y navegación se mantendrán vigentes hasta nuevo aviso, con los vuelos suspendidos y la prohibición de zarpar que se mantiene aún en efecto. El candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición venezolana María Corina Machado se pronunciaron a través de la red social X, solicitando a los venezolanos demostrar su solidaridad y generosidad con el pueblo sucrense tras el paso del huracán Beryl. Y allí lo vemos en pantalla, precisamente a través de la red social X, el hilo que ustedes observan en pantalla. Afirmaron estar en oración en todo Sucre. Por su parte, Edmundo González expresó la solidaridad, mientras María Corina afirmaba estar en oración con todo Sucre y especialmente por los vecinos de Cumanacoa, municipio Montes. Dijo que no están solos. De igual forma, Machado hizo un llamado a todos los venezolanos. Pidió que demostremos una vez más que somos solidarios y generosos. Pidió que ayudemos a los sucrenses en estas horas difíciles y compartió imagen que ustedes están viendo en pantalla, datos del Comando con Venezuela en el estado Sucre, que está desde ya disponible para recibir las ayudas que serán entregadas al pueblo. Beryl dejó al menos cuatro muertos a su paso por el sureste del Caribe como poderoso huracán categoría 5. Se espera que la tormenta pierda algo de intensidad al atravesar aguas abiertas, pero sigue presentando una grave amenaza mientras continúa en ruta a Jamaica. Y es que según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Beryl ocasionará vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales en Jamaica. Funcionarios advirtieron a los residentes de zonas bajas que se preparen para la evacuación, aunque se prevé que la intensa tormenta comience a perder intensidad el martes. Meteorólogos insisten en que mantendrá una gran potencia cuando pase cerca de Jamaica el miércoles, de las Islas Caimán el jueves y de la península de Yucatán en México el viernes. Esto según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Con esta información vamos a nuestra primera pausa. Ya venimos con más de EBTV Noticias.